Antes, las personas que están en la optativa de clásicas no saben la suerte que tienen. Tienen una suerte tremenda. Esas personas siempre estarán, si se aplican en esa asignatura y se la toman con interés, van a estar en muchas cosas mucho más adelantados que el resto de vosotros. Y estoy convencido de lo que digo. Muy convencido de lo que digo. La lengua es la asignatura más importante que tenéis. Pero la más importante. Fijaros que cuando estáis en cualquier otra asignatura, estáis utilizando la lengua. ¿A que sí? Y cuando estáis en lengua, no estáis utilizando las matemáticas, ¿a que no? O sea, la lengua es la asignatura que lo abarca todo, que lo absorbe todo. Todo lo que hacéis durante el día tiene que ver con la lengua. Es la forma de comunicación que tenemos. Es la capacidad para comunicarse, para expresar sentimientos y pensamientos. Y eso lo vais a estar utilizando permanentemente todas las horas y todos los días y todos los años de vuestra vida. Por lo cual es la asignatura más importante. Saber expresarse, saber comunicarse. Las palabras. Saber qué significan las palabras. Cada palabra tiene una historia detrás. A ver, ¿alguien sabe lo que significa cancerbero? ¿Qué es un cancerbero? Un portero. Un portero. O sea, el que guarda la portería, ¿no? ¿Y alguien sabe por qué se llama cancerbero? Sí, porque evita que sean goles. ¿Cómo? Porque era algo de tres cabezas que guardaba la puerta del infierno o algo así. Bueno, vas por ahí, vas por ahí. O sea, can, en latín es perro. Entonces el cerbero era el perro, era el can, que guardaba con el barquero, efectivamente, el paso al otro mundo, ¿no? Entonces el can cerbero, el perro cerbero, era el que guardaba la puerta. Y de ahí viene el nombre de cancerbero, que en el lenguaje del fútbol es el que está guardando la portería. ¿No? Es un ejemplo para deciros que cada palabra de nuestra lengua, cada palabra tiene una historia detrás. Por eso cuando se pierde una palabra, se pierde una historia. Por eso en el asturiano que es nuestra lengua, queráis o no queráis, es nuestra lengua, es la nuestra. El asturiano se va perdiendo. Y eso sí que es tan triste como lo de la casa, lo más. Se va perdiendo. Cada vez que se pierde una palabra de nuestra lengua asturiana, se pierde una historia. Y se pierde nuestra cultura, nuestra identidad. Entonces, ¿cuántos estáis estudiando asturiano? También seréis personas, igual que lo digo con los de clásica, que estaréis un paso por delante en muchas cosas de los demás. Sin ninguna duda. Es error de la mayoría de los padres ahora mismo pensar que llevar a los hijos asturianos pierden el tiempo. Bueno, eso es ignorancia, no es otra cosa. Es ignorancia. Hay padres que piensan que estudiar inglés es más importante que estudiar asturiano. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ignorancia pura y dura. Porque primero, no son incompatibles. Al estudiar asturiano no quiere decir que no vayas a estudiar inglés, chino, alemán o ruso. No es incompatible con nada. Y segundo, es volver a lo que os decía antes del mito como necesidad para fundamentar la educación, nuestra educación y nuestros mitos, nuestras leyendas vienen del asturiano. Entonces, estudiar asturiano es estudiar el origen de nuestra cultura, de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo no va a ser importante? Lo más importante que hay. Vais desvelando un poco cómo pienso yo con respecto a esto. Ya he dicho tres cosas que para mí son esenciales en la educación, que son los mitos, el asturiano, y muchas cosas más, ¿eh? No solo el asturiano, la lengua, las letras. ¿Y qué otra cosa era?
las clásicas, las clásicas, las artes. Bueno, ya no digo nada más. Me callo. Habláis vosotros. Javier, tengo una pregunta. Javier. ¿Cuánto tardas más o menos en ¿qué más da? Todo lo mismo que hacer. ¿Qué más da? Esa pregunta. A ver, vamos a ver. Esa pregunta. ¿Tú tienes novia? Sí. ¿Tienes novia? No, bueno. Pero conoces gente que tiene novia. Vale. El noviazgo, por ejemplo, antes era muy, muy corriente, no sé si ahora lo seguís haciendo, ¿no? Era muy corriente cuando tenías novia o novio, que te preguntaran cuánto lleváis. ¿Eh? ¿Cuánto lleváis de novio? ¿Cuánto tiempo lleváis de novio? Y el que te respondieran 2 meses o 2 años, pues parece que, al que preguntaba le decía algo. Pero en realidad es una mentira, no dice nada. Porque puede haber gente que lleve 2 años y se vea los jueves, y puede haber gente que lleve 2 meses y viva y duerma juntos. Por lo tanto, el responder 2 años o 2 meses no dice nada si no sabes nada más. ¿Vale? Pues lo de cuánto tiempo tardas en escribir una rueda, no. Porque el que yo te diga 1 año o 5 años, ya, pero ¿cuánto tiempo escribo al día? ¿Cuántos días escribo al mes? ¿Entendéis? Entonces, por ejemplo, esta novela tardé 5 años en escribirla. ¿Vale? La de los clamores, pues más o menos, 4 o 5 años. Pero yo no me dedicaba a eso. Yo tenía mi trabajo. Ahora sí que estoy escribiendo cuando quiero y como quiero, con lo cual, pues seguramente en lugar de 5 años, pues tarde 2 años, ¿no? Escribir una novela. No se tarda mucho menos, ¿eh? De 2 años. ¿Estás escribiendo ahora mismo una novela o tienes pensado hacer una? Sí, ya dije antes que he terminado una ahora y estoy en otra, y seguramente mientras tenga historias que contar en la cabeza y se me ocurran cosas para contar, porque por supuesto para escribir, para contar algo hay que tener que contar, claro. A lo mejor llega un día que digo, ya no tengo nada que contar y ya no escribo más. De momento todavía tengo cosas en la cabeza que me gustaría contar. Y mientras las tenga, pues intentaré seguir contando. Además, ¿no? Todas esas dudas que surgían en clase, ahora no, ahora resulta que son tímidos y tímidos. ¿Qué dudas les surgían en clase? Sabía que iba a pasar esto. Las apunté. Espera, es que tenía preguntas mías, pero voy a esperar. ¿Por qué Lucía, gran interrogante en el palacio, ¿por qué Lucía no mata a su madre como mata a su marido? Ay, es verdad. Porque Lucía, primero porque Lucía no es una asesina ni una criminal. Lucía es una metáfora. Bueno, Lucía, también un personaje puede ser una metáfora. También puedes construir un personaje intentando hacer una metáfora. Lucía es la metáfora de la poesía. Lucía es la metáfora de la poesía. Es un personaje que yo inventé, que yo creé, poniéndole carne, poniéndole vida a la poesía. Eso tendríais que leer más el libro para daros cuenta de eso. Es una persona que llega incluso a hablar por términos poéticos, ¿no? Por eso su hermano claro dice que habla muy raro, ¿no? Y que en lugar de que a la hierba le llama césped y a la cosa. Lucía es también el símbolo de la revolución de la mujer, hecha por su propia cuenta. En el libro hay muchas revoluciones. En realidad el libro es un poco la descripción del caldo de cultivo previo a cualquier revolución. Cuando se produce una revolución es porque antes hay una injusticia. Entonces, cuando la injusticia se hace muy insoportable, pues surge una revolución. Ahora mismo estamos viviendo una situación en el país donde
lo raro es que no haya más revoluciones y más revueltas, porque hay mucha gente que ya no tiene nada. Entonces, cuando alguien no tiene nada, imaginaros que alguien ya no tiene nada, no tiene para comer todos los días, no le dan trabajo, no tiene ninguna asignación, ¿qué hace? Pues robar, ¿no? Está claro, robar. Y más si tiene a su cargo personas, hijos, etcétera, que tiene que alimentar y que todos los días le están diciendo tengo hambre. Ahí se podrá robar, ¿no? Las revoluciones siempre surgen, o las rebeliones, de una injusticia. En el caso de la mujer, yo pienso, es un tema que no sé si habéis tratado en alguna clase, el tema de la violencia, de lo que llaman ahora mal llamado violencia de género, no debería llamarse así, debería ser violencia sexual, no violencia de género, porque el género es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que quiere designar el término. Pues esta violencia sexual que estáis oyendo todos los días en los telediarios es una muestra más de que la revolución de la mujer está pendiente. La revolución de la mujer todavía no se hizo, a pesar de las muchas injusticias durante muchísimos años que está sufriendo la mujer todavía no hizo la revolución, tal vez porque en el fondo espera que se la hagan los hombres. Los patronos nunca van a hacer la revolución a los obreros. Son los obreros los que hacen la revolución a los patronos. Y la revolución de la mujer la tiene que hacer la mujer. Nunca se la va a hacer el hombre. El hombre se la va alargando, va sosteniendo el tema. Entonces, Lucía es la persona que en la novela hace su propia revolución. Hace su propia revolución. De la injusticia que está viviendo. Si hubierais leído más del libro, veríais cómo esa injusticia es muy evidente, y durante muchos días y mucho tiempo, pues decide tomar la justicia por su mano, como se suele decir previamente. En todas las revoluciones, quienes hacen la revolución están tomando la justicia por su mano. Están actuando por su cuenta, al margen de la ley. Entonces ella hace la revolución por su cuenta y termina con la vida. No es, como decía antes, no es una asesina, no es, es otra cosa. Es una metáfora en el sentido de que toma sus propias decisiones y acaba con una situación injusta. Gracias, se lo ha hecho muy cortito.